Y muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión yo les traigo un pequeño video tutorial de cómo solucionar el problema de internet de Windows 8.1, ok, la versión Update 1, la cual trae estos pequeños dos botoncitos, ok. Bueno, vamos con la intro y comenzamos con el video. Bueno, ya que estamos de regreso, hay ciertas ocasiones donde, bueno, no tenemos internet, o cuando acabamos de instalar el sistema nos tenemos un problema. Tenemos un problema que dice, bueno, si nos metemos a Google, tarda a veces en cargar o a veces no carga. O bueno, si estamos en Internet Explorer no carga. O si vamos a otro navegador, en este caso Mozilla Firefox. Bueno, metemos a Google y tarda en cargar o no carga. O vamos a irnos aquí a YouTube o a Facebook. Bueno, en esa ocasión Facebook sí me cargó, pero como ven, tarda en cargar las imágenes y todo eso, ok. Da muchos lagazos, tarda en cargar. Que les aparezca esto, ok. Esto se debe a un pequeño problema con la compatibilidad de Windows con las nuevas tecnologías de internet. Lo que vamos a hacer, vamos a irnos a esta parte. Vamos a dar clic derecho, abrir el centro de recursos de redes y recursos compartidos. O si no, pueden irse a aquí, deslizan este. Bueno, configuración, van a irse a panel de control. Van a buscar redes e internet, centro de redes y recursos compartidos. Vamos a dar donde dice cambiar la configuración de adaptador. Ya que estamos aquí nos detectará las tarjetas de red que tenemos instaladas. En esta ocasión yo nomás tengo una, la cual es de Ethernet, ok. Aquí vamos a dar clic derecho a la tarjeta red y vamos a dar en propiedades. Aquí vamos a bajar esta barra y vamos a ir al protocolo de versión 4, TCP IPv4. Vamos a dar propiedades y bueno, nos saldrá esta ventanita. Vamos a irnos a esta parte donde dice usar las siguientes direcciones: servidor DNS. Vamos a seleccionar esta sí predeterminada y vamos a seleccionar aquí y vamos a teclear la siguiente IP, la cual es numérica, y vamos a dar 8. Vamos con los botones de desplazamiento, nos vamos a desplazar sobre este menú. Vamos a dar 8, desplazar 8, desplazamos 8, desplazamos 8, desplazamos, o lo podemos seleccionar con el mouse. Vamos a dar aquí igualmente 8, nos desplazamos 8, nos desplazamos, y en vez de poner 8 vamos a poner 4, igualmente 4, ok. Vamos a dar en aceptar, vamos a dar en cerrar. Podemos cerrar cualquier ventana que ya no estemos ocupando y ya podemos, vamos a verificar la conexión de internet. Como ven, ya nos carga perfectamente pues la página, nos carga YouTube, ya vieron, ya no tarda nada en cargar. Y bueno, espero que les haya gustado este bonito video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo para cualquier persona que tenga este mismo problema. Hoy es lunes de tutorial y espero que les haya gustado. Mi nombre es Mateo y nos vemos en un siguiente video.